It isn't the most recognizable athlete in the tri-state area. Yo, MP. I was hoping I'd run into you. I wanted to see if you were up for a little challenge. MP. Time to show Scoot what you're all about. Hey, MP. He goes over here, and just when you think he's trapped on the baseline, Scoot whips the pass to the open shooter. You think he planned that, or he bailed himself out in the moment? Doesn't matter. When he's driving, be ready for that pass. Or pull up. His mid-range is next level. Yes, but respect the drive, or you're gonna end up on his first poster. So be ready for him to do anything. Yep. And watch him on the offensive boards. Look at how he grabs this miss for a second chance score. Let's get this win, MP. Esperamos que estén disfrutando de las fiestas. Mientras tanto, todos nosotros aquí, en 2K Sports, nos estamos preparando para retransmitir la NBA. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Anthony Daimiel y Jorge Quiroga. Y es hora de comprobar los quintetos iniciales. Veamos quién sale a la pista. Se enfrentan a un rival difícil para ellos y para todos los demás. No quiero decir con esto que el partido esté perdido, Anthony, pero van a tener que jugar de forma espléndida si quieren ganar hoy. Sí, Jorge, van a tener que exigirse mucho y lo tienen que hacer a ambos lados de la pista. Además, no les vale con tener una buena racha en un momento del partido. Tendrán que jugar bien en los cuatro cuartos para poder ganar a un equipo de este calibre. Washington jugará tras el salto inicial.
Todas las miradas están puestas en el duelo entre Scoot Henderson y MP. Y por supuesto, este va a ser el primer enfrentamiento entre estos dos jugadores. Cuando te enfrentas a Scoot Henderson, lo haces contra un jugador muy físico. Es imposible superarlo, así que tienes que buscar otras formas de anticiparte. Es probable que los equipos se tanteen un rato. O puede que salgan con confianza suficiente para jugar de manera agresiva desde el inicio. Simons no lo consigue. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Kuzma en el poste, cubierto por Tybull. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Y no entra. Y convierte el segundo. Simons tiene el balón. Viene de anotar 14 puntos en su último partido. El balón le llega a Tybull. Exterior para Simons. Y aquí está Nurkic. 4 segundos en el reloj. Lanza el triple. Y Simons. Elegid cualquier epíteto positivo. Se pueden aplicar muchos a este jugador. Otra vez Wright. Se eleva desde el ala. La canasta es buena. Empieza con 1 de 1. Aquí tenemos a Lillard. Terminó su último partido con 24 puntos. Desde más allá de la línea. Posición exterior para Wright. El balón le llega a Kuzma. Seis segundos de posesión. Es bueno el tiro de Muscala. No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples. Primer cuarto del partido. Casi han pasado 2 minutos y medio. Simons, de lejos. Wright la mete para abajo. El balón le llega a Kuzma. Fuera, en la banda izquierda. Ahí tenemos el bloqueo. Solo 5 para tirar. Lanza desde 4 metros. Segunda opción. Se levanta y la deja en el aro. Nadie cerró el rebote, así que anotó en segunda jugada. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. Lillard con la bola. Defendido por Wright. Murray. Y no consigue detener el parcial porque falla. Manda Washington en el marcador. ¡En cesta! Muy eficaces por ahora en la anotación. Se les ve muy centrados en ataque. Está claro que han empezado bien y las cosas les están saliendo. Simons con el balón. Casi no tiene espacio. ¡Muy a la izquierda! Está sufriendo con su tiro en este cuarto. Le cuesta anotar. Ha salido fuera, le toca jugar a Portland. Ambos equipos harán cambios. Substitution on the court. Ya han transcurrido poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. Pide tiempo muerto Portland.
Otra vez en Norwich. El balón le llega a Primo. ¡Lo necesitan! 5 segundos de posesión. Simons no lo consigue. Está siendo un cuarto muy difícil para él. Las cosas no le están saliendo. Adentro. No anota el tiro. Habría llevado la ventaja por encima de los 10 puntos. A la zona. La revienta Nurkic. Hacia la zona exterior izquierda. La presión es intensa. Aquí tenemos a Simons. 9 puntos de diferencia. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. Y aquí está Henderson. Su participación ofensiva es fundamental y promedia unos 15 puntos y medio por partido. Un tiro demasiado abierto, no fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo, es así de simple. Simons con el balón, cubierto por Poole. Posición exterior para Henderson. Desde 6 metros. No consigue anotar. Y así termina el primer cuarto. Juegan los Wizards. Van 8 arriba. Regresaremos después de esta pausa para ofrecerles el segundo cuarto aquí, en 2K Sports. Esperamos que estén disfrutando. El partido atraviesa el Ecuador en la primera mitad. Y si analizamos el rendimiento de los Wizards, Anthony, Jorge, ¿qué opináis? Parece que no quieren realizar tiros exteriores. Sí, están realizando una gran labor en el poste bajo. Y están anotando con facilidad desde dentro. Y aquí tenemos a Washington. El balón le llega a Gibson. Otra vez Kuzma. Posición exterior para Gibson. Kuzma tiene el balón. Lirol se encarga de él. Hacia falla. Los Trailblazers por detrás en el marcador. Lillard en el exterior. Brown. El balón le llega a Henderson. Rebotes para los Wizards. Es un mal fallo. Debió haber aprovechado el error de la defensa.
bien el balón Gibson. Aquí tenemos a Poole. Bloqueo de Gibson. Cinco para tirar. Aquí está Jones. No alcanza el objetivo desde fuera. Aquí tenemos a Primo, cubierto por Poole. Henderson por la derecha. Se mueve bien en el poste bajo y convierte. Lo sabía desde el principio. Sabía que iba a soltar la bomba. Segundo cuarto, ya ha pasado el minuto y medio de juego. Posición exterior para Poole. Lo atrapa Brown. Y le toca a Portland. No han encajado ni una canasta en el segundo cuarto. ¡Primo! Y consigue encestar. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Manda Washington en el marcador. Posición exterior para Poole. Triple. Lo atrapa Brown. En el exterior atrapa el rebote Washington. Y justo por encima de los 2 minutos y medio de juego en este segundo cuarto. Gibson encima del poste alto. El balón le llega a Poole. Pierden otro balón los Wizards. Yo en su lugar intentaría pasar más y tirar menos. Ya ha tenido muchas oportunidades y las ha fallado todas. La juega Henderson y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Jordan Poole suma una falta. Así se defiende la zona, no permitiendo que anoten con facilidad. En el peor de los casos, haz que tu rival se gane los puntos con tiros libres. No encesta el tiro. Los Wizards preparan un nuevo quinteto. Dentro el segundo tiro libre. Robo de Tyball. El balón le llega a Henderson. Rebote para los Wizards. Han llegado a tener 9 puntos de ventaja. Esperábamos una batalla reñida. Vaya si lo está haciendo. Es la primera vez que se enfrentan y resulta fascinante ver cómo reaccionan. Ya hemos dejado atrás la marca de los 3 minutos y medio de juego del segundo cuarto. Posición exterior para Simon. Desde mucho más allá de la línea de 3. La defensa debería prestar más atención a este jugador. El balón le llega a Wright. También entró. Solo ha fallado 1 de sus 6 tiros de campo. Hoy está bastante atinado. Ha tirado bien en este partido. Y aquí está Nurkic. Henderson, 3. No va a entrar. Sigue buscando la canasta. Solo lleva 1 de 6. Este cuarto será para olvidar a nivel personal. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres. Shooting for Washington. Number 8. Taking 2 shots. El tiro libre no entra.
clava el segundo. La juega Simon. 9 puntos. Suelta el triple. El rebote será de Kuzma. 4 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Wright en el poste contra Nurkic. Y el tiro entra. Van a aguantar la jugada para que sea la última. Sí, sería buena idea. Lillard con la bola. No ha inaugurado aún su cuenta particular. Triple va. No convierte. Y con esto nos vamos al descanso. Los Wizards, por delante en el marcador, van ganando por 7. Y volvemos en un momento. Si se acaban de incorporar a la retransmisión, la primera mitad ya ha terminado y ahora vamos con la segunda. Va perdiendo Portland. Maniobra en el poste para anotar 2 puntos. Así es como se aprovechan los fallos defensivos, llegando hasta el aro. A la zona exterior izquierda. Gallinari en el exterior. Y el triple entra. A jugadores como él nunca puedes dejarles solos, ni un instante. Aquí tenemos a Lillard. Atentos a sus estadísticas. No hay palabras para describir su rendimiento en ataque. Promedia unos 30 puntos y medio por partido. Simons con el balón. Desviado. La ventaja que han acumulado en el marcador se debe al sólido trabajo que han hecho con los rebotes. ¿No te parece, Anthony? Sin duda. El diferencial de más 10 en los rebotes deja bastante claro quién es el equipo que ha controlado los tableros. Aquí estamos en el tercer cuarto con 1 minuto jugado. Y no consigue superar los 10 puntos de ventaja. Al interior. ¡Tremendo mate a una mano! Tiempo muerto en la cancha. Los Wizards quieren hacer algunos ajustes. Los Wizards van ganando.
El balón le llega a Muscala. Simons le roba la cartera. A la zona. Ahora juegan los Wizards. Han llegado a tener 9 puntos de ventaja. Aquí tenemos a Kuzma. Y ya van 2 minutos de esta parte. Gallinari prepara un bloqueo. Kuzma se apuntará a un fallo. Simons con el balón. Muy presionado. Tras la línea de 3. Danilo Gallinari no perdona ese rebote. Va a tener que pensar en pasar más el balón hasta tener más confianza en su tiro. El balón le llega a Kuzma. Mira el aro. El rebote será de Haydn. Supongo que podrían haber empezado peor esta segunda parte, pero 1 de 4 no es un buen porcentaje. Lillard falla. Ahora juegan los Wizards. 4 puntos de diferencia. Ahí va el mate. Assist goes to DeLon Wright. Lillard con el balón. Y ya estamos en el tercer minuto del tercer cuarto. El balón le llega a Haydn. Nurke. Cubierto por Wright. Le van a cargar la falta a Danilo Gallinari. Es su primera falta del partido. Empezará a jugar Portland. Solo han encajado 5 puntos. El fin de la primera mitad. Clava la suspensión lejana. Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro. Washington con el balón. Ganan por 3. Al centro. Tercer cuarto, ya casi con 3 minutos y medio cumplidos. 6 para tirar. Hacia la banda izquierda. Lanza el triple. Falla. Es la cuarta vez con 7 canastas que lleva en el partido. Henderson rozó el balón. Estoy sorprendido porque el partido sea tan igualado, viendo la superioridad que están exhibiendo en los rebotes. Bueno, pero es que todos los rebotes del mundo sirven de poco si luego no los conviertes en puntos. Es evidente que hoy tiene la muñeca muy fina. Portland con el balón. Van perdiendo por 5. Posición exterior para Henderson. El balón le llega a Nurkic. Posición exterior para Simon. Justo desde la línea de personal. Y aquí está Gallinari. La enchufa junto al aro. Para ganar necesitan sus puntos. Y es evidente que hoy los están teniendo. 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Simon cubierto por Ray. No logra encestar. Tiene que buscar otra manera de anotar. Los triples no le están yendo tan bien como en la primera mitad. Usa el tablero para anotar la bandeja. Este es el momento ideal para ampliar su ventaja. Parecen muy decididos. A veces cuesta mucho conseguirlo en el tercer cuarto, pero es importante. Tira antes de que suene la bocina, pero no entra. Fin del tercer cuarto. Los Wizards por delante en el marcador. Van 9 puntos arriba. Más NBA en 2K Sports desde el Moda Center. Una digna candidata esta noche. Vamos a ver la asistencia del partido de State Farm.
La de esta noche ha sido una decisión fácil. Observad la precisión del pase. Le sirve el balón en bandeja de plata. Sí, el servicio de habitación es perfecto. Gran asistencia. Tenemos por delante el cuarto final. Gracias por pasar este rato con nosotros. La juega Jones. El balón le llega a Kisper. Tenía la oportunidad de ampliar la ventaja a más de 10 puntos, pero no lo logra. Lillard. Y anotan de inmediato con un tiro rápido. El balón será para los Wizards. Posición exterior para Poole. Los Trailblazers. A pesar de los tiros que ha fallado, han sido capaces de ponerse por delante en el marcador. Posición exterior para Henderson. Primo. El balón le llega a Little. Falla de tres. Expert con la bola. Posición exterior para Kuzma. Zona. Kispert, canasta. Demasiado fácil. Les están haciendo un roto en la zona. Tú lo has dicho, Jorge. Llevan 5 canastas seguidas desde posiciones interiores. La defensa debe reaccionar. Aquí está Henderson. Último cuarto en juego. Han pasado 90 segundos. El balón le llega a Apia. Kuzma. ¡Mate de Kuzma! Aquí tenemos a Lillard. Pide tiempo muerto Portland. Está fatal. Ha forzado demasiados tiros y su equipo se resiente. Debe mover más el balón e involucrar a sus compañeros. Metido la mano. El balón le llega a Simon. No anota el triple. Están dando un recital con los rebotes y a esto le deben la ventaja que han conseguido en el marcador. Hay que darles un sobresaliente en el trabajo sucio. Los rebotes son un trabajo colectivo. Si un jugador falla, el esfuerzo del resto del equipo vale para poco. Aquí está Simon. Lillard con el balón. ¡Convierte el triple! De todos los jugadores, este es el último al que te interesa dejar tirar con comodidad. Washington por delante en el marcador. Ivana
a ser dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Are you kidding me? At the line for the Wizards, number 8, taking 2 shots. Take a break. Take a break. Y el primero entra. Convierte ambos tiros desde la línea. A punto de llegar a los 2 minutos y medio del último cuarto. Lillard con la bola, trabajando sobre Wright desde su casa. Y los Trailblazers vuelven a anotar desde el perímetro. No basta con alzar las manos, debes echarte encima antes del tiro. Y le ofrece un bloqueo. Buena canasta de Gallinari. Vaya golpe para los anfitriones. Se metieron en el partido durante unos breves instantes, pero enseguida encajaron otro triple. El encuentro se les ha puesto muy complicado. El público se ha quedado mudo. Lillard con el balón. Tira por encima de Wright. Atrapa el rebote Washington. El balón le llega a Gallinari. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo. Y aquí está Lila. ¡No ha entrado el tiro rápido! A veces parece que solo quiere demostrar que es capaz de hacerlo. Pero si falla no se hace ningún favor a sí mismo. 2 puntos fáciles con la bandeja. Chicos, hoy dependen de este jugador, que por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está, Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. Culmina pese a la presión defensiva. No se asusta por muy intensa que sea la defensa. Empezará a jugar Washington. 8 puntos de diferencia. Wright opera por la izquierda. A la banda izquierda. Otro triple de los Wizards. Y esto termina de hundirlos. Ya no tienen esperanza. Han cerrado el partido a lo grande. El balón será para los Trailblazers. Lillard con la bola. Gallinari se encarga de su defensa. Hoy está teniendo poca fortuna. No le entran los tiros. ¡Consigue la canasta! Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. ¡Falla Lillard! Es una situación en la que no te conviene que tire con comodidad. Cierto, los defensores no deberían relajarse solo porque haya fallado este tiro. ¡Dentro! Ahí es donde te interesa acabar tus posesiones. Solo un segundo entre el cronómetro de posesión y el del partido. Lillard en el exterior. Vuelven a fallar los Trailblazers. Tira desde más de 3 metros. Ha ido un poco largo. Victoria fácil para Washington. Gran victoria a domicilio para ellos. Cuando acabó el partido, reinaba el silencio en el pabellón. Y eso es lo que pretendes, quitar de en medio al público en los instantes decisivos para no darles opción de llevar en volandas a su equipo. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, en 2K Sports. ¡Hasta la próxima!
great week. Keep pushing. Aren't looking forward to seeing you again. This game brought to mind some of the great rookie duels in the history of the game. Magic versus Bird, Jordan versus Wilkins, and now MP versus Scoot. Is this the beginning of one of those epic rivalries? Honestly, I don't worry too much about that. Rivalries and revenge games are important from a business standpoint. They sell games to the public, but I'm focused on winning and becoming the best player I can be. And I'm pretty sure Scoop feels the same way. Either way, I'm gonna continue to do my thing. I'm sure Scoop will continue to do his. And hopefully, just like in this one, my team will come out on top more often than not. So coming off the championship, I decided to make a pretty big trade. I traded Chris Kamen, Sasha Vujacic, Mike Bibby, and Steve Blake for Mario Chalmers and Greg Oden. I wanted some more size and some youth on the team. With this trade, the Lakers were the number one seed heading into this postseason.
So in season two, my New York Knicks, led by LeBron James, Andre Iguodala, Baron Davis, and Brandon Roy, did not make the playoffs, which I found unbelievable. So I traded Brandon Roy with an 83 overall for a younger 93 overall three-point shot, J.R. Smith, just to add some shooting around LeBron James. And then that led me to a 12-2 season. Well, I didn't win the championship in season two, so I had to retool in season three by making a huge splash towards the NBA draft. I acquired the second and fifth pick in the draft, taking Damian Lillard and Andre Drummond for some big youth movement behind Russell Westbrook. And then in free agency, I added some guys like Nicholas Batum, and I added guys like Marc Gasol. Overall, I think I put together a very complete team, which was good enough for the three seed in the West. And our first season champion,